actually the white tax-free zones. So it's a very, very interesting, by the way, the Honduras is acquainted a little bit more with this type of project. It could be very interesting for you. So many places. Tela is not free zone, right? I already authorized my Congress in order to create a free economic zone. Because from, I'm talking from a touristic point of view. Maybe in the city, okay? It's not so island with mountain, not of the land we have for to create this. But you, so you have many workers to bring. Because this is more, I think, it's an ability. You have to build not only hotels, also many. So this is a company that is very serious. We know it for a long time. And I have the possibility to give your blessing to their work. Talking about that, we have. They were trying to find oil, and then they said. We know them. They are part of the Azinor group, if I'm not mistaken. This exploration. So, we actually we were partners together with them. If you want to go tomorrow, I will invite you in our plane, but for us, if you are interested, please come. Yes. And let's see over there. Okay. We're going to be in touch. Please let me know. Thank you. Please tell Israeli people that for us. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Creo que vamos bien. Señor presidente, con gusto. Happy to meet you. Welcome to Jerusalem. Let's start with a short introduction. My name. Hablo junto con el señor presidente con nivel estratégico. Y ayer director regional para América Latina y Ciudad también, manejando todos los proyectos directos. Should I try to speak in English, maybe? Yeah, I think so. No, you have terrible. Perfect English. Now that we have moved the some consequences in Honduras, and overseas. From a month ago, the Venezuelan government with the Cubans. Mr. President, good to see you again. You know, I still have that thing for the cigar. But you smoke the cigars often. I refill it. Good to every week. It would be a pleasure to smoke the cigar again. Buen amigo. A school project moving forward thanks to the valley. I know that we have from the defense. Yeah, we still have some. We have. We already signed. Es ampliar la cooperación en todo. Pero eso ya lo tenemos internacional. Yo sé, es que algunos no hay Mashab. Mashab, ¿cómo se formó en la lista? No, solamente en Mashab. Es un memorándum de cooperación técnica. Nada que ver con seguridad. O sea, no sé. Tenemos que verificarlo con Mashab. No soy. Un average of a cup of coffee, if it is latte. Coffee producer receive less than 2 cents. Relationship that keep you safe, but you are going to be relationship with this one. And we are the fifth coffee producer in the coffee producers in Honduras. First of all, we definitely Honduras for us it's a major coffee producer. This is the volume of the Arabic coffee that we are buying. This is actually because. Estamos contentos de esta segunda jornada de reuniones con empresarios. Hemos tenido la oportunidad de hacer un contacto con los principales compradores de café en Israel. Hemos establecido una hoja de ruta para la promoción del café hondureño.
y también verlo como un pilar de fortalecimiento a lo que es la relación Israel-Honduras. También he tenido a la vista una tecnología que permite que el cafetalero pueda revisar sus granos y poderlo tirar al mercado internacional, y a través de esa información van la calidad del café. Eso ayudaría mucho a que nuestros productores reciban un mejor precio, y es parte de lo que también hemos visto. Y en general también una plataforma que monitorea los sistemas de viento, los sistemas de plagas, detecta también cómo va el pronóstico del tiempo en caso de lluvia. Luego también tuvimos una reunión muy importante, ya cerrando acuerdos con una empresa israelí para poder construir 3 centros de entrenamiento y de producción en diferentes lugares del país, que tienen que ver con cacao, banano, entre otras cosas. Ya esto la próxima semana comienza a operar, y eso va a traer también una revolución en la manera de hacer la agricultura allá. También tuvimos la oportunidad de reunirnos con una empresa interesada en la generación de energía geotérmica. Ellos están seguros que Honduras tiene un tremendo potencial y estarán pronto ya profundizando los lugares donde ya ellos identifican que se pueden instalar estas generadoras. También nos reunimos con empresas y también el Ministerio de Defensa para el tema de seguridad, para el tema de ciberseguridad. Seguridad normal como la consideramos nosotros en Honduras, pero también la ciberseguridad en todo lo que es la parte de redes y cómo proteger datos y cómo detectar actividades criminales a través de las redes. Ellos lo tienen muy desarrollado aquí. Así es de que ha sido una jornada muy productiva. Quieren también llegar inversionistas para la construcción de hoteles. Y es interesante porque no miran la inversión en un solo hotel, sino en diferentes marcas de hoteles, y esto debe de ir acompañado con una serie de opciones de tiendas y de entretenimiento. A ellos les interesa tanto el Caribe como también la parte del Pacífico. Este inversionista en particular, muy famoso aquí en Israel, ha construido en 2 años el mall más grande de todo el país, en una zona desértica donde no estaba poblado. Y eso también conlleva un entusiasmo de parte de él, porque ya estuvo en Honduras en 2 ocasiones. Ya tiene presencia de alguna manera ya monitoreando cómo va el país. Y palabras textuales me dice: ahora Honduras es mucho más seguro que hace 10, 15 años, cuando otros destinos se volvieron inseguros. Entonces me parece que está en la ventana que Honduras requiere sacarle provecho, porque la industria del turismo se había caído con la pandemia, y en este rescate que va unido a lo que nosotros estamos promoviendo en el Congreso, que nos aprueben las líneas de bajo costo, las líneas aéreas de bajo costo, es decir, reducir el costo de estas empresas para poder tener mejores precios, mucho más bajos precios para los boletos aéreos. Creo que calza muy bien en el momento que estamos conversando. Siente que ha sido una jornada muy productiva. Presidente, estamos, y hago la referencia porque estamos a pocos meses de elecciones en nuestro país. ¿Qué garantías, por ejemplo, para que esta gente continúe con esos procesos en los cuales no pueden concluir en la etapa de su gobierno? ¿Hay algún compromiso el cual podría, o usted pudo haberles manejado la posibilidad de que se respetarían varios de estos acuerdos que se han probablemente firmado o conversado ya en estas reuniones? Yo creo que el país ha ido madurando, y en todo caso son inversiones privadas que estamos tratando ya de contactar. Por ejemplo, a los cafetaleros los tenemos, a los productores los tenemos que reunir con los compradores. Entonces eso no tiene nada que ver el tema del cambio de gobierno. Quizás aquellos lugares, proyectos donde se tenga que adquirir tierra para invertir, les decíamos que sean parte los municipios, que sean parte los privados, que sean parte no solamente el gobierno, para que tenga esa certidumbre. Lo hemos conversado y ellos están conscientes también, y muchos de ellos ya días están en Honduras revisando. Presidente, ¿ya se han concertado cita de parte de estos empresarios inversionistas que se han interesado en diferentes rubros para poder ir a constatar al país distintas condiciones que les haga concretar las pláticas ya avanzadas el día de hoy? 2 de ellos ya han tenido presencia en Honduras los últimos 2 años, después de mi visita última aquí. Y estarían presentes los de las escuelas de agricultura ya la próxima semana.
con la gente del café, vamos a ponerlos en contacto con los productores de café a nivel de Aprocafé y también del ICAFE, para que vía Zoom puedan ellos adelantar. Básicamente todos ellos tienen un común denominador, si no estamos la próxima semana, ya estamos durante el próximo mes. Así es de que están muy entusiasmados. Presidente, Israel este día, como dicen, retrasa el uso de la mascarilla, se vuelve nuevamente el uso de la mascarilla en interiores. ¿Qué mensaje también se le puede dar a la población hondureña, que a nosotros todavía nos hace falta ese uso de la mascarilla? Aún los que están vacunados en Honduras no quieren utilizarla. Bueno, nosotros fuimos el primer país en América Latina en decretar vía Congreso, a petición nuestra del Ejecutivo, el uso obligatorio de la mascarilla. Debemos de seguirlo haciendo. Hemos insistido aún cuando vayamos avanzando en la vacunación. En Honduras no se puede dejar de usar las medidas de bioseguridad, tienen que ir paralelas a la vacunación. Conversando con el primer ministro, creo que aquí debe andar ya por un 60% o más de la vacunación. Ellos retrocedieron en la mascarilla, pero ahora con esta nueva cepa ya han tomado esa decisión. Hablaba también recientemente con la gente de COVAX. Pronto tendremos una buena noticia de más de 1 millón de dosis. Espero que sea ya en los próximos días y ya estamos recibiendo ese apoyo, pero aún así, a pesar de que creo que vamos a terminar el mes con más de 1 millón de vacunados y el próximo mes quizás 1.5 millones, necesitamos seguirnos cuidando y ese es el mensaje. Lo pudimos ver aquí. Miren, ya ahora todo el mundo alarmado volviendo llegamos a usar. Llegamos en mascarilla y ahora nos dicen que hay que usar mascarilla. Así es de que ese es el mensaje. Seguirnos cuidando y seguir con el proceso de vacunación y también empujando la economía. Desde Jerusalén, presidente, se fortalece. Y por último, ya con la apertura que hizo de la embajada aquí, la relación una vez más con Israel. Este es un paso muy importante en la historia de Honduras. Y es un paso que lleva varios momentos. Estamos pendientes de otro acontecimiento que es la apertura de la embajada de Israel en Tegucigalpa. Así cumpliría el compromiso que me hicieron ambos primeros ministros, el anterior y el actual, Bennett, de que Israel volverá a abrir su embajada, no únicamente a nivel de oficina de negocios. Y eso esperamos que sea ya el próximo mes de julio, a finales o los primeros días de agosto. Eso va a detonar una gran cantidad de inversiones y programas de cooperación.